Bienvenidos a un nuevo programa de Sumando Campo, el programa oficial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Este programa es un espacio donde te brindamos información relacionada al sector agropecuario, principalmente en las provincias de Formosa y Chaco, como así también toda la República Argentina. En la edición de hoy compartimos parte de lo que fue la Expo Agronea 2024 en la ciudad de Charata, en la provincia de El Chaco, donde se encuentran el sector agroindustrial y el ganadero de la región, con una importante participación de el INTA. Además, nos explican sobre el proyecto AgTech, un proyecto que abarca una amplia gama de nuevas tecnologías que son aplicadas a los sistemas agropecuarios, permitiendo aumentar la productividad, eficiencia y rentabilidad. Les recordamos que pueden seguirnos en todas las redes sociales buscándonos como INTA del Colorado, suscribirse a nuestro canal de YouTube, buscándolo también como INTA del Colorado, darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir los programas ya emitidos. Comenzamos con el desarrollo del contenido de la edición de hoy. Como anticipábamos, Fabián Alegre, de la organización de Agronea 2024, nos cuenta detalles de esta exposición y su importancia para el sector productivo de la región. Bueno, Fabián Alegre, ¿nos puede contar un poco de esta edición de Agronea 2024? La verdad que muy satisfecho con la nueva edición de Agronea, teniendo en cuenta que en cuanto a lo que se refiere a la exposición, tener una exposición un poco más grande en extensión, pero también con más expositores. Estamos viendo una gran cantidad de visitantes que está concurriendo a la muestra y que de alguna manera a nosotros desde la organización nos reconforta porque entendemos que toda esta gente se va a llevar un nutrido programa en estas tres jornadas, con muchas actividades, con muchas cosas para aprender, para discutir, para debatir y al mismo tiempo ver todo lo que toda la tecnología y todo lo que de alguna manera los expositores vienen a presentar a los visitantes en estas tres jornadas. Así que muy contentos en esta nueva edición. Si bien se va realizando todos los años, ¿cómo fue pensar y enfocar, digamos, la edición para este año en particular? La verdad que todos los años es un desafío porque siempre tratamos de buscar la innovación para poder de alguna manera satisfacer las necesidades de sobre todo del visitante, que es lo que tiene. Entonces, en ese sentido, la verdad que tenemos un equipo de trabajo amplio y además un contacto muy directo, sobre todo con los expositores, con los fabricantes, con las empresas de servicio. Tenemos este ida y vuelta y de alguna manera nos hacen saber de todo lo que interesa, los temas de actualidad, y en ese sentido lo vamos trabajando. Por eso podemos encontrarnos que en el predio de Agronea hay tres o cuatro auditorios donde hay charlas de distinto tipo para todos los gustos y con temas que, como dije antes, que son de actualidad. Entonces, poder encontrarnos en esta jornada con estos contenidos, con estas charlas, realmente nos satisface porque además son disertantes de primer nivel que se acercan a Agronea y esto lo saben aprovechar muy bien la gente que viene. Siempre los viernes son más tranquilos, donde recibimos muchísima cantidad de estudiantes. Tuvimos muchos estudiantes, pero también, a diferencia de otros años, muchos más productores que vinieron a hacer consultas, a charlar. Estamos viendo que, como siempre, a partir de esta hora empieza a ingresar cada vez más gente. La verdad que ha sido muy buena convocatoria y creemos que en la jornada de mañana vamos a tener un cierre muy, muy especial con mucha gente. Así que, bueno, que un poco es el desafío, ¿no? Hay tanto esfuerzo, tanto esmero, tanto trabajo realizado por expositores, por toda la gente que en definitiva pone en marcha una edición de Agronea, que es bueno que la respuesta del público sea también de esa manera para que poder llevarse todo lo que se brinda en estas tres jornadas. También, más allá del enfoque del sector productivo en particular, una expo para toda la familia. Por supuesto, allá de los negocios, de las charlas, de lo que hablamos, que hay un espacio para la familia. Tenemos un sector renovado en el sector gastronómico, pero también hay lugares donde tenemos nuestros artistas, artesanos, emprendedores, y la verdad que es para que la familia también lo disfrute. Tenemos una
actuación también en nuestro escenario principal, con un sorteo final con el valor de la entrada, entregamos el cupón para el sorteo de los 10 millones de pesos, que es el cierre que hacemos. Pero bueno, lo que vos decías, ¿no? Una cosa muy importante es que toda la familia pueda disfrutar de estas jornadas de Agronea. Fabián, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar, por difundir y por, de alguna manera, llevar lo que se hace aquí con, como decía, con tanto esfuerzo y que de alguna manera es la vidriera de todo el desarrollo del norte argentino. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa en Sumando Campo y enseguida volvemos con más información. Segundo bloque de Sumando Campo, hablamos con Carlos Derca del INTA Las Breñas, que nos comenta sobre la participación del INTA en este tipo de eventos y el interés de productores y público en general en los trabajos que desarrolla la institución. Bueno, Carlos Derca, ingeniero agroindustrial, actualmente cumpliendo el rol de director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Las Breñas. Estamos acá con un stand institucional en la 21 Muestra Expo de Agronea, en Charata, donde queremos mostrar lo que estamos haciendo y qué perspectivas también tenemos en función de hacia adelante, digamos, en los proyectos de la cartera, no solamente institucional, sino programática, y en acuerdos con productores y empresas. Hoy tenemos en el stand una variedad, desde mostrar lo que es la huerta urbana, agricultura familiar, también están participando y colaboran los feriantes y emprendedores con los cuales las agencias, los extensionistas, ya sea de Las Breñas o de Pinedo, vienen trabajando hace muchos años, entonces siempre pedimos la colaboración. En el caso de producción animal, que es otra capacidad que tiene nuestra estación experimental, se está mostrando por un lado la parte de producción porcina y con la experiencia y las investigaciones que lleva adelante el equipo de la parte de porcino. Y siguiendo con la parte animal, lo que viene realizando el trabajo el doctor Esmeriglo con todo el tema de cabra. Inclusive hemos traído una productora demostradora que está haciendo agregado valor en todo lo que tenga que ver fundamentalmente lechería, de la parte de cabra. Eso es lo que es de producción animal. En producción vegetal mostramos el trabajo que se viene realizando a nivel institucional con el tema de maíz, fundamentalmente el trabajo en las redes de maíz que se coordina juntamente con APRESID y también pudimos lograr el aporte de los técnicos de la Experimental del Colorado con todo lo que es el agregado de valor que vienen haciendo del maíz que se han, digamos, inscripto a nivel institucional. Así que, y eso en lo que es, digamos, agricultura. Y por otro lado, nuestra estación experimental tiene lo que llamamos un laboratorio de drones. Tenemos tres drones, donde esos tres drones, uno es un dron aplicador, y se está mostrando qué es lo que se está por empezar a hacer, porque es algo nuevo que tenemos. Recién logramos que los técnicos tengan el carnet de piloto de la ANAC para que lo puedan manejar. Así que la idea es trabajar en esas tendencias, fundamentalmente utilizando esa capacidad que tienen, ya sea por mapa multiespectral, digamos, pero también para que esté relacionado con la parte del dron aplicador. Y tenemos la participación de técnicos de otras estaciones experimentales a nivel país, que son el caso de ACTECH, que está el coordinador nacional, Hugo Sicardi, todo el trabajo que viene haciendo, no solamente en la parte programática de ACTECH, de todos los técnicos a nivel país, sino también mostrando lo que se logra a través de impresiones 3D relacionado a la parte de estaciones meteorológicas. Y la participación de tres técnicos en la estación de Balcarce, la experimental de Balcarce, contando el trabajo que en agricultura precisión en Girasol, y los otros dos técnicos del laboratorio de IoT de Internet de las Cosas, que con el pasturómetro y el penetrómetro están mostrando que a través de las impresiones 3D y la logro, digamos, de sensores, pueden hacer para institucionalmente abaratar los costos, pero también para
hacer estrategias como el caso del pasturómetro, poco digitalizado y que logre información. Así que eso en forma general, digamos, y amplia. Ah, y también el trabajo que se realiza a través del grupo de cambio rural con los productores demostradores en la zona. Y en este caso está mostrando un equipo, digamos, portátil de sensores de todo lo relacionado a lo que tiene que ver con suelo, que el grupo lo lleva adelante. Es un equipo bastante nuevo, pero, o sea, es un equipo de comprado, digamos, de una empresa, pero que es algo que en forma conjunta los productores han comprado y les permite obtener en tiempo real la información relacionada al suelo, temperatura, humedad, digamos. ¿Qué importancia tiene la participación de la institución en eventos como este? Yo creo que es necesaria la participación de la institución porque en estos 3 días, uno cuando mira la muestra, es una de las más grandes del norte argentino, donde si pasan 100.000 personas, no digo que entren las 100.000 personas al stand de institucional, pero va a determinar ingresar un determinado porcentaje que nos permite en 3 días estar en contacto con la gente, nos permite intercambiar con los productores, nos permite poder realizar... Las empresas dicen negocio, nosotros podemos decir acuerdos o convenios con otras empresas para poder hacer trabajo en conjunto. Desde el Estado, yo considero que hoy más que nunca necesitamos esa alianza estratégica con los actores privados, sean productores, sean pymes, sean empresas nacionales o multinacionales. Necesitamos tratar de generar ese trabajo en conjunto porque es la manera, digamos, de aprovechar y generar los talentos que tenemos a nivel institucional con la posibilidad que la necesidad o digamos la oportunidad también que tiene un empresario o un productor. Insisto en esto, es importante que estemos desde el punto de vista institucional también para poder mostrar lo que hacemos, lo que estamos haciendo y también lo que somos capaces de hacer. Influenza aviar, recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales. 11-5700-5704. Notificaciones@senasa.gov.ar. App Notificaciones SENASA. Apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con el último bloque en Sumando Campo. Último bloque de Sumando Campo. En esta oportunidad, Hugo Sicardi, coordinador de un proyecto de Agtech, nos habla de la demanda del sector productivo de productos tecnológicos y cómo desde INTA se brinda una respuesta a esto. Hola, buenos días. Mi nombre es Hugo Sicardi, soy licenciado, coordino un proyecto dentro del programa Agtech, que es Agricultura y Tecnología, que es el I080, que es Soluciones Tecnológicas para los Distintos Procesos Productivos del Agro 4.0. Dentro de los productos que tenemos en esta actividad dentro de Agtech, uno de los puntos principales es el tema de la red de drones que tenemos acá en Chaco, también desde drones multiespectrales, como drones de pulverización. Tenemos tecnologías que usan inteligencia artificial, tenemos impresoras 3D, desde pluviómetros, para acceso al productor, ¿no es cierto?, dentro del programa. La idea es que puedan acceder tanto el pequeño productor a estas tecnologías de dominio público
que puedan disponer estas tecnologías innovadoras que tenemos hoy en día, desde el CapriNap, que también se lanza acá en Chaco, hasta disponer del uso de drones, de pasturómetros, de caudalímetros, todas estas nuevas tecnologías que se vienen 4.0 para el agro, ¿no? Hay una demanda constante de nuevas tecnologías para ejercerlas y utilizarlas en el agro. Sí, yo creo que estas nuevas herramientas están demandadas en la parte privada, en la parte pública, y nos obliga a que vayamos por ese camino, porque hoy en día, desde un productor que tenga un hijo, ¿quién no tiene un teléfono digital, no? Entonces la herramienta que va en conjunto es accesible para ellos. Entonces todas estas tecnologías digitales que el Estado público le da, tienen acceso con un teléfono, directamente. ¿Qué objetivos tiene a nivel país todo este proyecto? ¿Se dedican a una región en particular o a una demanda en particular? No, tenemos 11 productos y la región es a nivel nacional, es un proyecto nacional. También dentro de ACTET está ganadería de precisión, ecosistemas para mejorar el SAP, pero este exclusivamente es un proyecto disciplinar, donde el proyecto es para darle la solución al productor, ¿no? Y está en todas las provincias, en todas las estaciones experimentales de INTA, así que tenemos gente desde analistas de sistemas hasta ingenieros agrónomos, en todos los rubros, desde lechería, pastura, de todos los rubros que dispone INTA, ¿no? En la parte agropecuaria. Hoy participando de también la Expo Agronea. Hoy nos unimos a la muestra Agronea por una demanda justamente de estas nuevas herramientas, que estas herramientas digitales que hoy en día están están disponibles en la parte privada, y cómo no, vamos a estar nosotros también en la parte pública para brindarle solución al productor también, ¿no? Y sin más, darle las gracias al director, a Carlos Derca, que fue el que nos solicitó que vengamos con el stack de ACTECH a nivel nacional y estemos presentes con gente desde el laboratorio de Balcarce, con personas acá del INTA de Chaco, que estamos trabajando en conjunto con distintas actividades. Para finalizar, Vicente Dimuro, del INTA Balcarce, nos explica en profundidad el desarrollo y funcionamiento de diferentes productos tecnológicos pensados para diversas necesidades del productor y los investigadores. Yo soy Vicente Dimuro, de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, y estamos presentando las actividades del laboratorio de IoT de la EA Balcarce. ¿Qué productos o qué desarrollos está compartiendo en esta exposición? Bueno, a la exposición trajimos un pasturómetro manual que desarrollado por nosotros en Balcarce, que te permite, es fundamentalmente es para generar para servicios o para investigación que se lo usa. Es medir las pasturas, la altura de las pasturas, y te da la materia seca que te permite tomar decisiones al momento de ingresar animales al lote, sabiendo la materia seca y la disponibilidad de alimento que hay, se toma la decisión de en qué momento ingresar o sacar los animales del lote. Después trajimos también un aforador, se usa mucho para saber el caudal de agua de arroyos, y sobre todo lo usan en las acequias en el norte, más que nada para saber el ingreso de agua a los lotes, para saber qué cantidad de agua están utilizando para el riego. Estamos trabajando también en una estación meteorológica bastante resumida, que se usa mucho ya para investigación, se pone en donde se hace el ensayo de algún cultivo, de pasturas o de lo que sea, y se va registrando todos los datos meteorológicos: lluvia, temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento. También eso lo estamos armando una que ya está casi instalada en la parcela 360, que es una parcela de kiwi que está en la zona de Miramar, en la chacra de Miramar, y ahí estamos poniendo data loggers, tomamos temperatura, humedad y
sobre todo en los data logger, temperatura y humedad, a tres alturas, se toma por encima de la malla de plástico que está cubriendo el lote, a la altura media, que serán unos 2 metros, y después a la altura de la planta, porque este ensayo recién empezó, o sea, la planta es tan chica, y vamos registrando en 3 sectores del lote, estamos registrando datos para evaluar el comportamiento de la malla plástica que tiene el lote. Después hemos traído también algunas cosas más, como una regla para medir la altura de pasto. Estamos en el desarrollo también de un pasturómetro de arrastre. El pasturómetro de arrastre consiste en un pasturómetro, en una plataforma que tiene una plancha que va tomando datos, va enganchada en un cuatriciclo o en una camioneta, y a medida que avanza va tomando datos georreferenciados. Eso permite hacer un mapeo del lote y con muchísima cantidad de datos. O sea, es distinto al pasturómetro manual, que uno va caminando y tomando el dato. Esto va tomando infinidad de datos que te permite tener mucha más información sobre la pastura. Estos productos que mencionaba, ¿cómo están elaborados? Bueno, nosotros trabajamos mucho como es prototipado. La llegada de la impresión 3D a nosotros nos facilitó muchísimo la fabricación de estos tipos de componentes, porque trabajamos un poco en electrónica y después con impresión 3D hacemos hélices, hacemos toda la parte de los dientes para contar los engranajes, para contar las alturas, para medir. Estamos fabricando ahora un mini torno para pulir piezas de plástico, que lo estamos haciendo en plástico y todo con impresiones 3D. Estamos trabajando con materiales como el PLA, es un material bastante blando, pero es bastante barato, entonces nos permite cambiar y probar distintos tipos de hélices, distintos tipos de diseño. Después trabajamos con PETG, que es otro material, también es un poco más duro, pero el PETG te permite usarlo en alimentos. O sea, no es contaminante, entonces se puede usar para alimentos. Y después estamos usando el ABS también, que es otro material, duro también. Y lo que estamos apuntando ahora, que tenemos que hacer algunas pruebas, es con material con plástico con carbono. Todavía no lo probamos porque no sabemos si la impresora que disponemos en este momento nos va a dar para imprimir eso, pero bueno, en breve vamos a salir con alguna cosa sobre esto. Además de eso, ¿se elabora, se diseña el software también en los programas? Nosotros hacemos todo el software de los microchips, los hacemos todos nosotros. El grupo nuestro, tenemos las tres patas. Tenemos la parte electrónica, que la diseñamos nosotros. La parte del software para los microchips la diseñamos nosotros también. Y tenemos gente que trabaja en redes. O sea, nosotros generamos el dato en el campo. Una parte del equipo trabaja en eso, la otra parte del equipo es la que se va a encargar de transmitir el dato desde donde nosotros lo generamos hacia los servidores, hacia la nube, hacia la central de INTA, a donde corresponda. Ellos se encargan de transferir el dato. También hay una red de toma de demanda, digamos, el productor dice: necesito tal elemento que pueda responder a tal necesidad, y por ahí se busca también dar respuesta a eso. Sí, exacto. Nosotros, en la medida de lo posible, como esto es muy nuevo, hay mucho boom en todo esto, entonces todo el mundo pretende que hagamos cosas, estamos desbordados, hacemos todo lo que se puede, pero sí, la idea es transferir todo lo que nosotros podamos, es transferirlo al productor agropecuario para solucionarle la vida, digamos. Estamos trabajando, inclusive en algún momento nos pidieron de trabajar un poco con las sembradoras, con el conteo de semillas, a ver qué podíamos hacer
electrónicamente para solucionar un tema de falta de semilla en la sembradora y todo eso, y hemos trabajado un poco en eso también, o sea, pero no nos dan los tiempos, necesitaríamos mucho más gente para trabajar en esto. Para eso también sirve de mucho unas muestras como este, de este tipo, digamos, para llegar cada vez más al objetivo. Sí, obvio. Para nosotros es importantísimo mostrarnos la actividad que estamos haciendo, porque le metemos mucha cantidad de horas y mucha cantidad de esfuerzo a todo esto, y queremos que la gente sepa que el INTA está también participando y colaborando con el productor agropecuario en este tipo de actividades. Llegamos al final del programa. Recuerden que pueden contactarse con las direcciones que aparecen en pantalla. También nos pueden seguir en todas las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándolo como INTA El Colorado, darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir los programas que ya han sido emitidos. Te invitamos también a que visites nuestro sitio web en www.inta.gob.ar para acceder a toda la información que genera el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina. También podés ingresar a intainforma.inta.gob.ar y enterarte de todas las noticias de actualidad sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana.